New Music Drop. Es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Bienvenidos de vuelta a Latinx Now. Como todas las semanas en nuestro segmento New Music Drop, les traemos todo lo que está sucediendo en el mundo de la música. Y ahora continuamos con nuestra invitada especial, Sofía Reyes. Y vamos a hablar de tu nuevo sencillo, Idiota, yes, que lanzó la semana pasada para San Valentín. Y ya tiene más de 3,5 millones de views en YouTube. Man. That is crazy. That's wow. Crazy. Pero antes de hablar, podemos escuchar un pedacito de Idiota. Por favor. Soy muy buena niña, sin de calificación. Tengo todo bien resuelto, vivo chile vacación. La mejor en yoga, en equipo y meditación. Pero tú eres idiota. Tení que dame la presente también. Ay, ¿es el mismo o no es el mismo? Es el mismo. ¿Sí? Solo que un poco más escucho, porque lo he usado más y está cada vez de que más. Pero cuéntame, de Idiota, ¿dónde salió la idea para la canción, el video musical? Claro que sí. Claro que sí. Se le escribió a un tipo que conocí el año pasado, justamente un random 14 de febrero. No se planeó, pero así fue. ¿Really? Raro, sí, muy raro. Y lo conocí y como que empezamos a salir y yo estaba obsesionada con él porque me parecía muy guapo desde hace tiempo porque salía en una serie. Entonces yo de que, wow, que lo estoy conociendo, y de repente pues empezamos a salir. Pero yo estaba en una etapa donde acababa de cortar una relación muy larga y muy bonita. Entonces uh-huh. Yo decía, yo tengo que estar soltera un gran tiempo. Y él es una persona muy libre también. Entonces como que teníamos esta química, pero cada vez que nos acercábamos más de que, ok, esto es real, él se escapaba de que, ¡piu! Entonces yo decía, es un idiota. Claro. Ahora lo entiendo y entiendo que todo, lo entiendo todo. Pero en ese momento yo estaba desesperada de que es que, ¿por qué se va? Entonces, es un idiota, pero también yo un idiota que sigo aquí. Entonces, el concepto de la canción es, tú eres un idiota, pero yo porque también no ves esto, pero yo soy un idiota porque también estoy acá. ¿Y ese es el que, y ese es el que el nombre empieza con la letra A? ¿Cómo? ¿Con la letra A? Correcto. Ok, porque eso lo pusiste en Instagram. Eso lo dije. Okay, bien. Bueno, aprovechamos que aquí tenemos a Sofía y queremos aprender un poco más de ella y pues también queremos descubrir qué es idiota en tu vida o qué significa idiota. Ajá. ¿Okay? O sea, aquí tenemos una serie de preguntas y si tú me vas a decir con el cartel de acá, del thumbs up, okay, si es idiota, el thumbs up. Si no es idiota, el thumbs down. Perfecto. O doble sí, idiota, o doble ya idiota. Exacto. A ver, empecemos. Ok, bueno, comenzamos con el primero. No te escribe, no te escribe deseándote buenas noches. ¿Es un idiota o no? Sí, un idiota. Ok. ¿Ustedes qué dicen, sí? Idiota, 100%. Comentan fotos sexys de otra chica. Idiota, ok. Idiota, a ver, yo también estoy así. ¿Cómo fue otra vez la pregunta? Comentan fotos sexys de otras chicas. Sí, sí, sí. Porque una cosa es de que, ay, ella está muy guapa y reconocerlo siempre es que bueno. Le comente. Hay que aprender a hacerlo desde la raíz, yo creo. Pero la forma. Que, ajá, todo está en la forma. Necesario. Estoy aprendiendo. A ver, se le pierde la visa. ¿Se le pierde la visa? Ajá. Pues sí. Idiota. Okay. Insiste en que él paga todo. No lo llamaría idiota. O sea, no, la palabra no lo diría. ¿De qué me paguen todo lo que me quieran pagar? O sea, vamos a hacer como así. ¿Así? ¿Por qué así? ¿Medio? Como medio idiota. ¿Medio? ¿Depende de qué forma? Porque todo está en la forma. Ok. Que insista, o sea, me parece lindo como de que no, yo pago. Y tú, no, yo pago. Y no, es que yo pago. Y tú, no, de verdad. Y ya te digan, gracias. O sea, hasta ahí está padre. Pero cuando están, no, es que yo pago. O sea, ya es como por eso. No, por Sofía, ya es demasiado. Eres un idiota por no aceptar. Sí, que te paguen. Sí, que te paguen, Sofía. Me gusta pagar a veces. A ver. It's true. O sea, me parece lindo de que un balance, a veces. Sigamos. En veces. Te escribe por DM y texto, pero no le da like a ninguna foto. O sea, como un amor oculto. A ver. Un amor de texto. Depende del contexto. Pero, man, hay que, todo depende de la historia. Entonces, eso te gusta. Yo vi la sonrisa, Sofía. Eso te gustó. Ajá. A ver. Ya saben. ¿Te sorprende con una salida en familia? Es que, bueno, son muy difíciles estas preguntas porque depende si he estado con esta persona 6 meses o 3 días. Okay. O sea, si he estado con esta persona 3 días, está muy intenso y sí, qué idiota. Idiota, claro. Pero aquí está mi abuela. No, pero que te sorprende es raro. Yo me parece lindo de que te quiero presentar a mi familia, no de que... Ok. Bueno, de acuerdo. Idiota. Bueno, el último, ya para terminar, cambia planes a último minuto.
Ay, soy pésima contestando este juego, la verdad. Porque me parece cool cuando de que vamos a y de repente, no, vamos a ir acá y tú, wow. Porque luego los planes que son una sorpresa terminan siendo los mejores. Claro, claro. Ya entendemos que ya saben ustedes también. Sí, ustedes recuerden que la próxima semana vamos a tener mucho más acerca de la nueva música Latinx, así que estén pendientes. Y ahora es la hora de irnos, pero regresamos a Latinx Now. New Music Drop fue presentado por Verizon. Si les gustó el show de hoy y además la entrevista con Sofía Reyes. Tenemos muchas entrevistas con más artistas. Lo único que tienen que hacer es suscribirse. Es gratis.